Bueno, hoy tenemos un programa muy especial en Y Ahora Qué Sigue, y a través de Pulso Sur, el canal de la capital, porque, bueno, dentro del marco del 46 aniversario del estado de Quintana Roo, fíjense, un estado joven, dinámico, y sobre todo la gran marca de todo México en los temas del Caribe, en turismo sobre todo, somos líderes a nivel nacional y sobre todo en Latinoamérica. Bueno, tenemos hoy de invitado al exgobernador Joaquín Henríquez Díaz, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias Ramón. Pues aprovecho para felicitarlos por este muy importante esfuerzo que como equipo vienen realizando, la representación de un equipo profesional del sur de Quintana Roo, arriesgando prestigio, arriesgando toda su capacidad por ayudar al mejor desarrollo del estado. Hoy que estamos celebrando este 46º aniversario. Felicidades. Oye, muchísimas gracias. Lo recibimos de usted, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Le tengo que hacer una pregunta obligatoria. Para usted, ¿qué es ser quintanarroense en este 46 aniversario? Oh, caray, ser quintanarroense me parece que en el contexto que estamos viviendo a nivel nacional, internacional, pero muy especialmente por lo que ello significa para quienes vivimos en este estado, nacimos en este estado o tomamos la decisión de venir a vivir a Quintana Roo, creo que es un gran reto. Es un gran reto porque es mucho lo que se puede hacer. Aquí hay oportunidades para todos. Lo importante es que tengamos la determinación de estar en el campo de batalla, en la construcción de una mejor sociedad, y construyendo una mejor sociedad vamos a construir un mejor estado y nos va a ir mejor a todos, definitivamente. Fíjese que bueno, cada administración gubernamental trae proyectos, trae formas de mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Es una gran responsabilidad. Es un trabajo muy de 24 horas. Sin lugar a duda, es una gran responsabilidad. Y aquí yo no me adornaría diciendo que por eso yo busqué ser gobernador de este estado. No. Mis circunstancias, tú, tu familia, este equipo, las conocen muy bien. Yo soy originario de esta ciudad de Chetumal. Yo crecí en el Chetumal de menos de 10.000 habitantes, en aquel Chetumal de construcciones de vivienda endebles, de madera, de bejuco, de techos de lámina, de cartón, de zinc, de zacate, de palmeras, que lamentablemente se llevó el huracán Janet. Y yo soy de los damnificados del huracán Janet. A mí me tocó a los 4 años, escasos 4 años de edad, me tocó ser evacuado por el ejército mexicano. Quizá por eso después yo busqué ingresar al ejército mexicano. Yo fui evacuado con mi familia de casa, casi a fuerza, porque nosotros no teníamos ni idea de la magnitud del fenómeno que nos iba a tocar en ese tiempo. ¿Esto marca uno desde pequeño el tema de los huracanes en el Caribe? Yo creo que sí, sin lugar a duda, porque ya crecemos con esa cultura de una u otra manera, o lo vivimos o tenemos noticia de familiares cercanos, en amigos, que porque afectó al sur, porque afectó al centro, porque afectó al norte, no nos salvamos. Entonces se va dando una cultura. Y a mí me tocó vivir esto, a mí me tocó ser alojado en uno de los tres grandes refugios de aquel tiempo: el Hotel Los Cocos, el Hospital Morelos, la Escuela Belisario Domínguez. Fueron los tres refugios. Y bueno, pues yo crecí, superamos ese momento, nos reubicaron otra vez. Nos tocó como familia que nos reubicaran cerca de donde estaba instalada la compañía
de zapadores aquí en la ciudad de Chetumal. Es actualmente, bueno... Actualmente, bueno, después se convirtió en el 55 Batallón de Infantería y actualmente en la 34 Zona Militar. Entonces... Bueno, una zona muy conocida para la gente de Chetumal. De Chetumal, pues, claro, la zona de los huesos, por así decirlo, ¿no? Por ahí, es coloquialmente, pues... Sí. Le mando un saludo a mi amigo Moisés Pacheco, si nos está viendo en estos momentos. Ajá. Pero bueno, es la historia de donde venimos, la esencia, es, digamos, de ese Chetumal antiguo. Sí. Pero yo le hago la pregunta por el tema de los jóvenes. Fíjese que hoy en día muchos de los jóvenes ya no quieren hacer ese esfuerzo extraordinario para fijarse una meta y salir adelante, porque no podemos medir quién es exitoso y quién no. Cada quien quiere una cosa diferente. Sí. Pero, ¿cómo le tenían que hacer ustedes en tiempos donde, pues, a lo mejor papá no tenía para regalarte el carro, para mandarte a estudiar a Mérida, o sea, donde pues había que chambearle diario para sacar los centavos? Pues quizá los de nuestra generación debemos sentirnos orgullosos de que las actuales generaciones estén viviendo con más comodidad. Pero a nosotros no nos tocaba alternativa. Teníamos que hacer las cosas de esa manera. Así fue como yo tuve que dejar la ciudad de Chetumal, ante la imposibilidad de seguir estudiando la preparatoria en Chetumal, buscamos opciones y en aquel momento yo encontré, porque había la información en la escuela secundaria de la convocatoria que hacía la Armada de México, la Marina y el Ejército Mexicano, y se dieron algunas circunstancias de acomodo físico para poder llegar a alguna casa en la Ciudad de México con miembros de una familia de Chetumal, sin tener que pagar renta, con la certeza de que al ingresar a una escuela militar, al estar internado, no tenía que pagar nada, ni alojamiento, ni alimentación. Pues eso fue lo que a mí me motivó a ingresar a una escuela militar. Y bueno, pues felizmente terminar la carrera, hacer... un desempeño como debe ser dentro de la institución. Y bueno, ya en la Ciudad de México, arraigado por mi pertenencia al Estado Mayor Presidencial, ya tuve oportunidad de abrirme un poco más las expectativas al momento de estudiar la carrera de Derecho estando dentro del Ejército, una circunstancia que no es muy común. Hay que ganarse con los superiores el espacio de tiempo para... Sí, porque son muy concursadas, sí, muy peleadas. Restarle, primero restarle el tiempo al compromiso con la institución militar, obtener los permisos para ir a la universidad y bueno, luego presentar examen de admisión en la UNAM, que fue a la institución a la que yo quise ir, y de esa manera pues poder abrirme mejores expectativas. Fíjese que estos temas cada administración... Quiero mostrarle una foto, porque de repente esta foto dice más que mil palabras. A ver, producción, si nos la pone, por favor. Esto es cuando usted ya está como ya a punto de entrar en funciones. Sí. Una de las administraciones que yo recuerdo, por ejemplo, toda la avenida Álvaro Obregón, hasta la fecha existe. Sí. Porque esa avenida la hicieron desde abajo, rellenaron, sí. Le metieron, aparte de la carpeta, llevó una película. Sí. ¿Cómo se planeaban en la administración de usted estos macro y micro proyectos? A diferencia, digo, de otros tiempos, pero en esos tiempos creo que podíamos hacer cosas. Qué buena pregunta, Ramón, como todas desde luego, pero esta me gusta muy especialmente porque me da la pauta para hablar de... algo que siempre me preguntan, que cuál fue mi principal acierto en la administración, como también algunas cosas que dejamos de hacer. Pero cuando hablamos de acierto, yo me refiero a una sola cosa: la creación de un plan de gran visión para el desarrollo de Quintana Roo. Quintana Roo 2000-2025. Es correcto. Una planeación a 25 años. Ese instrumento fue el que nos permitió tener acierto en las grandes obras que realizamos. Sí, que tendrán de 25 darle continuidad al 50. Así es. Pero en esas obras se inscribe lo de la avenida Álvaro Obregón, el drenaje profundo de la ciudad de Chetumal, que pues hoy nadie se acuerda.
pero fue una inversión de más de 100 millones de pesos, pero se acabaron las inundaciones de la charca, la famosa charca. Es correcto, porque antes había unos diques que hacían ahí para que no se inundaran. No, se acabó, fue una gran inversión. A este plan de Gran Visión obedece el ocultamiento de toda la red eléctrica del bulevar de Cozumel. Cozumel no sufre cuando hay huracanes. No, aquí antes era... Ahí no hay ningún cable en el bulevar de Cozumel. El desarrollo de Mahahual en su momento, el inicio. Luego pasó el segundo muelle de cruceros más importante a nivel nacional. México, al tercer año de haberse inaugurado, ya era el segundo muelle más importante del país. Y bueno, a eso obedece también, y yo hago muy especial énfasis en los temas de gobierno, en la educación. A la educación nosotros destinamos todos los años aproximadamente el 40% del presupuesto a la educación. Conscientes de que en el mundo las sociedades que van logrando evolucionar más rápidamente son los que le apuestan a la educación. En México le invertimos alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto a la educación. Es muy poco. En los países más avanzados están invirtiendo entre el 18 y el 20%. Nosotros en Quintana Roo, en ese tiempo, le metíamos alrededor del 40% del presupuesto, al presupuesto a la educación, y es así como logramos sacar adelante grandes proyectos como la Universidad del Caribe, que está dando extraordinarios productos para el Estado y para el país. Bueno, un tema que le quiero dar una buena noticia, bueno, la Semarnat ya ahora sí le da la razón, porque le han dado el cambio de uso de suelo en lo que en su momento a la escultura de Sebastián, que en un momento lo criticaron la administración no transmisión, pero hoy ya puede estar la Secretaría de Turismo ahí, porque ya tiene el cambio de uso de suelo, ahora va a ser el Museo al Mestizaje. ¿Cuál era el gran proyecto emblemático de este? Pues era gran proyecto, gran envergadura, sí, sí. Único a nivel nacional. Fíjate que este tema, pues desde luego que lo llevo en mente de manera permanente, desde su concepción. ¿Y la concepción cuándo fue? La concepción se dio cuando yo era diputado federal. Solamente fue una apuesta cuando conocí al escultor Sebastián, que si yo llegaba a la gubernatura, íbamos a hacer una obra en Chetumal. En Chetumal, porque me interesaba mucho que fuera en Chetumal. Y pensamos hacer esa obra en el centro de la bahía de Chetumal, pensando en hacer un gran islote para que la gente de toda la zona, incluso nuestros vecinos de Belice, fueran en embarcaciones a ver la escultura. Obviamente, al llegar al gobierno y ver lo que significaba en costos construir una isla en el centro de la bahía de Chetumal, pues, era prohibitivo. Entonces aterrizamos y se diseñó la obra para hacerla 150 metros sobre la orilla de lo que es la bahía, y donde actualmente se encuentra, tratando de instalarla en un lugar que no afectara las áreas de aproximación hacia el aeropuerto de Chetumal. Y bueno, finalmente se hizo. Debimos haber empezado el primer día de mi administración. ¿Por qué no lo hicimos? Porque obviamente como gobernador yo tenía que privilegiar los asuntos de carácter social, otra vez la educación, otra vez atender los asuntos del campo, otra vez prioridades de vivienda, caminos de acceso para los agricultores de Quintana Roo. Y año con año, yo me disculpaba con Sebastián para ir difiriendo la realización de la obra, porque habían cosas más importantes. Pero ya cuando faltaba un año, ya no quedó alternativa. Si no empezaba, ya no, nunca se iba a hacer. Y a riesgo de no terminarla como pasó, la iniciamos. La dejamos casi a un 85%. ¿Y cuál era la intención? La intención, obviamente, es en el estado más turístico de México, la capital no podía quedarse atrás. Necesitaba tener un ícono, necesitaba tener un emblema.
Y el nombre de un escultor como Sebastián, internacional como Sebastián, que tiene obras en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes del mundo, pues era un buen aliado para tener una obra en Chetumal. Pero bueno, pues no la logramos terminar y por circunstancias que no me toca a mí calificar, ya no se siguió, entró... Bueno, se ha modificado, pero... Uno pasa en el bulevar y cuando está iluminada se ve majestuoso. Sí. O sea, es impresionante el tema. Ojalá ya entre esperemos que sí. El Museo al Mestizaje se inaugure y pues estos amigos de turismo, pues de perdido que pongan allá un letrero, claro, que diga ahí turismo. No, con que despache el secretario de turismo en ese espacio, yo creo que viste a la ciudad y también viste a la Secretaría de Turismo. En su momento, ¿qué era lo más difícil de gobernar un estado tan dinámico, con un crecimiento como Playa del Carmen, Cancún? Porque parece que el tiempo no alcanza cuando uno está en esas dimensiones. Me imagino que las reuniones son diario, el teléfono, las gestiones, las peticiones, y se le junta lo político, lo social, lo cultural. O sea, ¿cómo se trabaja con ese estrés? Porque a mucha gente le gusta trabajar con estrés, a otra gente le gusta tener otro ritmo más organizado de trabajo. Sí. Usted, pues la formación militar, creo que sí, ya trae experiencia. No, ahí no era mayor problema el tiempo. Pero además, como dicen ahora, las benditas redes sociales todavía no eran de ese tiempo. Todavía podíamos movernos de una manera diferente. Pero bueno... Lo único que se necesita es organización, lo único que se necesita es saber seleccionar a un buen equipo de trabajo, a un equipo profesional. A nosotros nos tocó heredar un problema grave en Quintana Roo que se venía acrecentando, que era el tema del narcotráfico. Como miembro de las Fuerzas Armadas, yo lo agradezco y tuve el privilegio de tener siempre conmigo al Ejército, a la Marina, a la Procuraduría General de la República. Creamos un programa que se llamó Operación Sellamiento de la Península y mantuvimos a raya a todas las organizaciones que pretendían traficar con la droga. Durante todo el tiempo de mi responsabilidad no hubo ninguna muerte violenta como hoy existe en toda la geografía nacional. Tuvimos una buena coordinación con las fuerzas federales y ese fenómeno no fue preocupación para nosotros. Tan es así que pudimos aplicarnos en los temas que son medulares para Quintana Roo, como el turismo, y así fue como logramos poner, con el apoyo del Plan Estratégico de Gobierno, en claro que necesitábamos nuevas alternativas turísticas, entender que la competencia en materia turística es encarnizada en el mundo y si queremos mantenernos vigentes, todos los años debemos de ofrecer expectativas nuevas para el visitante. No caer en lo que cayó Acapulco, que se murió. Que se abarató. Que se abarató. Exacto. Perdió el glamour, la esencia. Entonces había que abrir nuevos segmentos de turismo, por eso nos dimos a la tarea de manera obsesiva, de hacer de Quintana Roo un destino golfístico. A la vuelta de 6 años ya teníamos 12 campos de golf profesionales. Bueno, y actualmente pues tenemos de primer nivel y tenemos academia, claro. Lorena Ochoa, claro, sí. Bueno, gente de primer nivel que viene a dar cátedra. Entonces, bueno, en eso nos empeñamos, yo arriesgué todo lo que teníamos en el gobierno por traer Fórmula 1 a Quintana Roo, que finalmente estuvimos a punto. Hasta el secretario federal de Turismo me acompañó a hacer el anuncio de que traíamos Fórmula 1 a Quintana Roo, pero se me acabó el tiempo y pues no hubo continuidad, lamentablemente. Ese es uno de los grandes retos que tiene cada administración. De repente, cuando hay un cambio, como que a veces no le dan seguimiento a los proyectos que ya vienen, entonces se quedan estancados, cueste la inversión que haya costado. Le voy a mostrar una imagen, si la producción nos pone, la imagen que tenemos aquí en el predio, por favor. No, la de la escultura, por favor, de noche iluminada, la acabo de ver. ¿Sí? ¿O era un lucro? A ver, esa, ¿no la pueden poner, por favor? A ver, pon el video, por favor. Otompe Blanco. Tierra que colinda con el azul del mar,
entremezclando su perfecta sintonía como el resoplo de un caracol. En el santuario del Manatí, donde nacen México y el sol, infundiendo calidez a sus tierras y los corazones jóvenes de sus habitantes. Pionero del mestizaje en todo el continente, que nació de la unión entre Gonzalo Guerrero y Sacilja, un hecho que resalta en la historia del municipio de todos. El resultado de una continua lucha por la independencia que siempre nos perteneció, para levantar un pueblo sobre la base de la soberanía. En 1975 fue nombrado oficialmente parte de Quintana Roo, lugar donde cada día ciudadanos y ciudadanas plasman un pedacito de ellos en la historia de un municipio que nunca deja de evolucionar. Esto ha dado la pauta para el desarrollo de las comunidades sureñas, que son la pieza en la construcción de todo el ayuntamiento, fundamentales en todos los aspectos, cada una destaca a su manera. Aportan su esencia al sello característico de Otompe Blanco, como el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, que contribuye a la economía de miles de familias otonenses que, con su trabajo y esfuerzo, hacen llegar ese endulzante natural a distintas partes del país y del mundo. El liderazgo en la exportación de chicle, un regalo de la naturaleza, que se extrae de los árboles de Chicozapote, que echan raíces en nuestra verde selva maya, hogar de diversas especies endémicas de la región. La fortuna de albergar cuerpos de agua que transforman los paisajes rodeados de naturaleza en una pieza de arte que parece haber sido dibujada por el más dedicado artesano. Como el cenote, cocodrilo dorado en la orión, donde el espíritu inquieto se enciende en todo aquel que desea aventurarse. La barrera de arrecifes, conocida como Banco Chinchorro, donde las especies acuáticas danzan en la profundidad del mar, hipnotizan a los buzos que se sumergen en esta maravillosa experiencia. O la ribera del río Hondo, con su belleza cristalina, donde las miradas se pierden y los sentidos se activan. La dicha de tener alguna de las playas más hermosas del estado, en donde el agua es tan transparente que permite develar las maravillas marinas que forman parte de todo ese ecosistema. Así como en Mahahual, donde el azul turquesa del mar hechiza, acompañado del relajante sonido de las olas que golpean la perla de arena. También se encuentra Ixcalac, un rincón caribeño que oculta en sus profundidades un acuario natural, habitado por coloridas especies marinas, conocido como el segundo arrecife más grande del mundo. El orgullo de contar con una milenaria herencia estableció en el territorio diversos vestigios del legado maya. Una belleza cultural que plasma las raíces de las primeras generaciones que pisaron estas tierras, que ahora se conocen como Cojulich, Sibanché, Chacambacán y Oxtancá. Hasta las maravillas culinarias que se encuentran en Otompe Blanco son únicas, sazonadas con el toque caribeño que los caracteriza. Los machacados, las marquesitas, los esquites, el pescado a la tiquinchic, el dulce de siricote, el ceviche con cebolla morada, los kiwis, los queques y el rice and beans. Pero todo esto solo puede funcionar con el pulso de su gente. Caribeños hasta el alma, siempre llevan la música por dentro. Alegres y vivaces, destacan a donde quiera que van, compartiendo con su inigualable vibra tropical. Excelentes emprendedores que nunca se rinden, han levantado la economía del municipio con negocios que han nacido del sueño de miles de familias otonenses. Una comunidad que promulga la unión, el apoyo y la calidad humana en cada una de sus acciones, abrazando las tradiciones de sus vecinos en Campeche, Yucatán y Belice, enriqueciendo su cultura. Orgullosos de tener a Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde se encuentra el liderazgo y la dirección que han permitido sacar adelante a todo el sur. Un trabajo en conjunto que ha permitido la construcción del municipio de todos. Fue una producción de Covadonga Medios. Bueno, esta es parte de la historia del sur de Quintana Roo. No sé si le trae algunos recuerdos. No, sí, desde luego. Me trae muchos recuerdos. Sí es
parte de nuestra realidad, pero creo que si le damos la visión superior en cuestiones de realización de obras, la responsabilidad que le corresponde a un gobernante, hay que trascender esta parte que es los atractivos, el turismo, y hay que buscar otros medios de generar economía. Finalmente, la responsabilidad de la conducción de un Estado tiene que verse de esa manera, no solamente administrar lo que hay, sino potencializarlo. Potenciar esa existencia y buscar otras opciones. Por ejemplo, en el sur de Quintana Roo tenemos tradicionalmente actividades comerciales, pero que han disminuido con el transcurso del tiempo. Tenemos el ingenio Álvaro Obregón, que significa también un reto muy importante en materia de generación de empleos, pero lamentablemente empleos que se generan para otras regiones del país, porque no mucha gente de la ciudad se emplea en el ingenio Álvaro Obregón. Claro que no. Traen gente de Campeche para las actividades. No, y de Centroamérica, para los cortes y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Creo, y respondiendo un poco a tu pregunta, a mí me parece que también en mi administración ahí dejamos una deuda pendiente en cuanto a fomentar más las actividades primarias. Lo intentamos en Felipe Carrillo Puerto con un gran invernadero que fue todo un éxito, Hidroponía Maya, que fue todo un éxito, que lamentablemente otra vez no se continuó. Y también respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que para que no se frustre un proyecto de una administración a otra, lo que hay que hacer es sumar a la representación social, a los líderes sociales de todos los segmentos de la sociedad, al acompañamiento de los proyectos, de tal suerte que en el tránsito de una administración a otra, quienes defiendan quienes defiendan esos proyectos sean los ciudadanos. Tú que llegas, a ti te elegimos, pero no vas a llegar a cambiar nada de lo que se está haciendo. Lo que está funcionando. Porque pues está funcionando y porque nosotros, sociedad, tomamos parte en la decisión de hacer lo que se está haciendo. Entonces, así es que para modificarlo tienes que acompañarnos. Tendríamos que tener consejos de administración con comisarios sociales. Exacto. Que de verdad verifiquen que pues no se cierren ni se remate como fierros viejos, así como al final terminó pues este proyecto. Sí, pero, así es. Le quiero preguntar algo. El tema de cuando pide una administración un crédito, un financiamiento, generalmente se debe aplicar a obras que la misma obra va a generar el recurso para pagar este financiamiento. Digo, pregunto esto porque de repente a nivel nacional se dio una moda donde los gobernadores en su momento, por un huracán, por una contingencia, por X cosa, endeudaban al Estado. Uh-huh. De repente usted sale y nomás deja casi 900 millones, creo que en tiempos. 800, el número, pues eso, la caja del gobierno la paga la quincena y sin problema. Pero de repente ahorita tenemos números muy altos que hacen que se vaya nuestra participación. No tenemos recurso, muy poco para las obras que requiere Quintana Roo de gran envergadura. Digo, ese es el método que se aplicaba antes, ¿no? Si tú pedías un recurso es porque, no sé, la Comisión de Agua Potable necesitaba hacer una mega inversión, en ese momento no lo tenías, pero tenías para financiarlo. Claro, claro. Y lo recuperabas con el cobro de estos. Ese es lo ideal. No siempre se puede hacer de esa manera. Normalmente los empréstitos traen en gran parte una justificación de inversión social a fondo perdido, pero hay que cuidar que no todo sea de la misma manera, porque sí tiene que haber recuperación, sí hay que justificar en todo caso el por qué se solicita un crédito. Y es una valoración que se tiene que hacer, obviamente, del solicitante, en este caso del Ejecutivo, pero que donde deben opinar los legisladores, entendiendo que tradicionalmente ha habido cierta inclinación hacia privilegiar y autorizar casi a ojos cerrados lo que solicita el Ejecutivo.
Yo creo que un ejecutivo consciente no tiene por qué censurar el que legisladores opinen de manera contraria a los elementos que uno les proporciona para justificar un empréstito. Esas cosas son de evolución de la democracia en México. Sí, ¿no? La democracia en México ahorita creo que está volviendo a nacer, digo, de una nueva manera diferente. La gente, ahora los partidos políticos, si ven que no les resultó en los 3 años, bueno, pues en la siguiente elección les cambian la boleta, ya no hay, creo, nada seguro. Saliendo un poquito del tema, ahorita la figura tiene mucho que pesar dentro de un partido político. Sí. ¿La gente ya sigue más a la figura o al partido político? Yo creo que sí, porque lamentablemente todos los partidos tradicionales en México, han caído en un descrédito terrible. Los partidos y la política en general están en un nivel de descrédito muy lamentable. Por eso, cuando ahora se habla de procesos electorales, la ciudadanía espera conocer rostros nuevos, propuestas nuevas, cosas que se relacionen con el sentir del ciudadano, no lo que los políticos tradicionalmente pensamos o creemos que sustituimos la voluntad ciudadana porque nosotros tenemos la verdad de lo que la gente necesita. No es así. Las causas de la gente son las que deben de mover a los partidos y a la política. Coincido con usted. Por eso le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Cuando usted termina su administración, ¿usted se queda en Quintana Roo? Como tradicionalmente se hacía, no se autodesterraba a otros estados, otras partes del mundo, ¿no? Usted se queda aquí y no busca una candidatura. Eso es una pregunta que todos nos hacemos generalmente. Cualquier exgobernador quiere ser diputado, senador... pero usted no. O sea, usted se incorpora a su partido a hacer talacha. Para empezar, efectivamente, yo me quedé en Quintana Roo. Y yo platiqué con mi sucesor y le dije, yo no comulgo con sentencias políticas obsoletas. Y yo terminé mi responsabilidad. ¿Por qué me voy a ir de mi estado? ¿Yo debo algo? ¿A alguien le hice daño? Yo tengo la conciencia tranquila. Yo me quedo en Quintana Roo, yo no voy a interferir en los asuntos de tu gubernatura, yo estaré en mi domicilio, yo haré vida social, respetando los límites de cualquier actividad que tenga que ver con la política. Así es que así lo decidí y empezamos a romper esa vieja conseja política. Pero pues, obviamente también tu afirmación de que no participé en política... fue, debo decirlo con toda sinceridad, fueron dos circunstancias. Quizá una la de que se dio la transición política, la alternancia, más bien la alternancia política en ese tiempo, y las oportunidades se cerraron. Eso es real. Pero antes de que eso sucediera... yo había dicho desde mucho antes de que terminara mi administración que yo no iba a competir por ninguna posición política en demérito de las aspiraciones de mis compañeros políticos de Quintana Roo que estaban buscando espacios. Y también para que surjan nuevos cuadros políticos, ¿no? Porque creo que ese ha sido uno de los temas que han sido torales en Quintana Roo. O sea, los nuevos cuadros de alguna forma no han encontrado el eco porque... la vieja guardia, por así decirlo, de muchos políticos, pues han estado ahí volviendo a jugar una y dos veces, ¿no? Creo que esto es un tema fundamental. Así es. Licenciado, ¿qué siente usted que le faltó así como que en su administración? O sea, que dijera, oh, si yo volviera a estar, esto lo tendría que terminar. O nos faltó este tema social, como si hubiera sido esa carrera que se aventó usted de Bacalar a Chetumal en su momento con la ruta ciclista. La bicicleta. También un momento, desde luego, de mucha satisfacción el haber impulsado el ciclismo aquí en el sur, el haber acompañado a un grupo de ciclistas de Bacalar hasta la ciudad de Chetumal, pues son cuestiones que dejan un grato sabor de boca, ¿no? Pero en los asuntos de fondo, otra vez,
Si me preguntaras cómo lo haces, ¿qué fue lo que nos faltó? Yo creo que el sur. El sur, aun cuando estaba dentro de nuestros afanes, aun cuando en la capital pudimos hacer el drenaje profundo, pudimos reformar la avenida Álvaro Obregón, pudimos impulsar inversión para la creación de Plaza Las Américas, así como pudimos hacer otras cosas quizá menores en la capital, yo creo que un tema que se me quedó pendiente fue el imitar el esquema de el invernadero de Felipe Carrillo Puerto, pero hacerlo en materia acuícola aquí en el sur de Quintana Roo. Un proyecto de esa magnitud, de esas dimensiones, para que fuera la acuacultura una actividad alternativa al ingenio Álvaro Obregón, de características superiores al ingenio Álvaro Obregón, incluso pensábamos, porque con un esquema central que posicionara la comercialización de lo que ahí se produzca, se puede a la vez empezar a crear proyectos sociales alrededor de un proyecto central, como lo hicimos en Hidroponía Maya, que hubo un proyecto central y empezamos a crear invernaderos en los alrededores para generar volumen y posicionarnos en el mercado internacional. En eso sí coincido con usted, porque los números que tenemos de lo que se importa de tilapia de Asia en Cancún es impresionante. Solo cubrimos el 2 o el 2.5% de todo lo que nos sirven en los todos incluidos. Si usted va a Cancún y come pescado, le van a decir que es blanco del Pacífico, que es blanco de donde quiera, pero es tilapia. Sí. Es lo que nos da de comer en un todo incluido. Sí, efectivamente. Entonces, si tenemos en un proyecto que hemos estado analizando, que empezamos desde aquel tiempo, pero que ahora con el gobernador Carlos Joaquín hemos estado tratando de retomar, precisamente estamos invitando a quienes comercializan, a quienes compran todos esos productos y los comercializan en Cancún, en Cozumel, en Solidaridad, los estamos invitando a formar parte de un proyecto en el que, del que ellos formen parte y que ellos sean los beneficiarios de lo que ahí se produzca, en lugar de que estén comprando productos de Asia o del Pacífico, que le compren aquí a la producción local. Finalmente, ellos necesitan el producto, ya tienen el mercado. No, y aquí se los llevan hasta vivos. Hemos visto casos donde llevan en contenedores las tilapias y las dejan en Iscaret o en otros lugares y las tienen vivas para pero hay mercado para la producción que entonces, podamos tener. Pues tenemos que arriesgarnos, digamos, la gente del sur, en voltear a ver al norte. Ya no hay que voltear a ver solo a Centroamérica. Sí. Tenemos que voltear al norte para buscar estas alternativas. Fíjese que es muy interesante la plática, porque cada administración tiene una característica diferente, tiene una composición política y social diferente en su momento. De alguna forma el tema de la seguridad creo que fue de lo que más recuerda a la gente. Hoy son otros tiempos, diversos partidos políticos, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer política. A los cuadros que usted formó, ¿qué visión tenía con ellos? Porque cada gobernador busca formar algunos cuadros que puedan continuar a veces el trabajo que se está haciendo, que puedan competir también. Pues independientemente de los cuadros que convocamos, que hicimos partícipes de nuestra administración, nosotros tuvimos como obsesión, reitero, el tema educación. Y con el tema educación, la posibilidad continua de renovación de las estructuras de liderazgos sociales y de esa manera motivar a la participación política, porque es la única manera de garantizar que fuéramos o que vayamos mejorando como sociedad con una renovación permanente de nuestras estructuras sociales y políticas. Por eso siempre nos preocupamos por ello, por la capacitación y por motivar a más jóvenes a que conocieran a la administración pública. Eso fue algo en lo que fijamos nuestra atención.
digo, antes de concluir esta entrevista, sí nos gustaría conocer los quintanarroenses. ¿Cuál es la visión en estos momentos que usted tiene de lo que es el contexto, el tejido social en Quintana Roo? Que de repente este tejido social como que se ha desvirtuado, se ha aperturado mucho. ¿Cómo podríamos volver a retomar el camino? A mí me parece que será un reto permanente y sucede en todo el país, pero especialmente en Quintana Roo. Será un reto permanente el fraguar la identidad quintanarroense, porque por la alta migración que tenemos en Quintana Roo, cuántos miles de personas llegan permanentemente al norte del estado y cuántos de esos mexicanos que encuentran las oportunidades que no tienen en sus lugares de origen, se quedan a vivir en Quintana Roo como consecuencia de ello, y muchos de ellos me consta, yo estoy radicando actualmente en Benito Juárez, en Cancún, y muchos de ellos hay ciudadanos quintanarroenses, cancunenses, que tienen 20 años viviendo en Quintana Roo y que no conocen Chetumal. Bueno, pues hay que invitarlos a que vengan aquí a Chetumal. Creo que con esa pregunta podemos terminar esta primera entrevista. Nos gustaría volver a tenerla en otra ocasión. El sur, ¿qué vocación tenemos que hacer? Vemos que en su administración se arriesgaron, creo que Fiesta Americana, sí. Hacer uno de los proyectos más interesantes en materia de turismo premium en ecoturismo. El Fiesta Americana con Junlich. El Fiesta Americana con Junlich, uh-huh. Que siempre sigue lleno. Sí, o sea, sí. La gente llega al Aeropuerto Internacional de Chetumal. Y se va inmediatamente o a Bacalar o se va a hacer turismo de vestigios arqueológicos. Está lleno por meses de adelanto, ¿eh? Es correcto. Si quieres hacer una reservación, tienes que reservar con 6 meses mínimo de anticipación. ¿Y cómo es que esta cadena se acerca con ustedes y dice, bueno, queremos poner aquí un proyecto de esta magnitud? Un poco la visión de los dueños de esa cadena, pero también que se conjuga con las oportunidades que desde el Estado estamos obligados a dar estímulos a la inversión, es muy importante. Hoy tenemos, por ejemplo, la gran expectativa de Bacalar. Hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos en Bacalar para evitar contaminar a nuestra laguna, que es nuestra gran joya de esta zona. Pero no por eso dejar de hacer. Hay que hacer cosas en Bacalar de manera ordenada, como se hizo en Cojunlich. Un desarrollo turístico muy adecuado al entorno, con actividades muy adecuadas a la zona, pues es lo mismo que debemos hacer aquí, como lo hicimos en su tiempo en lo que es la Riviera Maya. Ese es otro éxito, con todo respeto, de la administración que me tocó presidir, porque esa zona se conocía como el Corredor Cancún-Tulum. Es correcto. Y así como Corredor Cancún-Tulum era muy difícil venderlo. Entonces, en el equipo turístico que yo llamé a profesionales del turismo a integrarse a administración, como Guillermo Martínez, que fue mi primer secretario de turismo, ¿qué hacemos? ¿Cómo comercializamos esa zona de mejor manera? Y el equipo turístico determinó el nombre Riviera Maya. Sí, porque tenemos marcas muy buenas, por supuesto Cancún, sí, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Costa Maya, claro, así fue como surgió también Costa Maya. Entonces son cosas que parecen obvias hoy, pero que son producto de la creatividad de un equipo. Aquí no es que fulano, sotano, perengano, no, un equipo de manera profesional, poner sobre la mesa los temas y hacer los ensayos de lo que conviene hacer o no, y es así como se logra tener éxito. Pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta entrevista, porque al final usted es parte fundamental de la historia de Quintana Roo. Cada uno de los retos que cada gobernador tuvo en su momento, pues son parte de la historia, y sobre todo la historia viviente que tenemos, quien nos pueda decir cómo se hicieron las cosas, cómo se construyeron, y sobre todo la humildad de decirnos, bueno, nos faltó esto, o sea, no alcanzó, y sobre todo que esas administraciones pues dejaban una deuda chiquita.
Sí, eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Bueno, pero esperemos que esos tiempos vuelan porque es por salud de todos los quintandanos. Gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Ramón. Muchas gracias. En casa usted. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento a este gran equipo. Este proyecto me parece que está destinado al éxito porque hay profesionales en él. Pues a veces bateamos con rombo y otras veces nos ponchan, pero pues así es como en el béisbol. Nos despedimos. Soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Y pues hoy en el estudio, don Joaquín Hendrix nos Muchas acompañó. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego. Afectuoso a todos. De Covadonga Medios. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.